La civilización comenzó cuando el hombre se dio cuenta de que no podía vivir solo. Salió de los bosques y construyó sus ciudadelas para evitar a los intrusos y a los enemigos internos. Las ciudades del mundo han llegado a ser encrucijadas de comercio e ideas. Ideas que han hecho que la raza humana sea más poderosa de lo que el hombre primitivo hubiera podido imaginar. Entre estas, una invención, una máquina que ha solventado dos problemas del hombre contemporáneo: el tiempo y las distancias. Desde que nació el automóvil, solo ha surgido una gran ciudad. Se extiende sobre una superficie de más de 2.600 millas cuadradas. Una red de barrios y necesidades mayor que cualquier otra ciudad del mundo. ¡Vamos, chico! ¡Tengo prisa! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oye, Vega! Estoy al teléfono, Vance. ¿Qué pasa aquí? ¿Es esto un autoservicio? ¡Muy bien! No voy a pagar ese precio, eso está claro. ¿Podrás encontrar el aceite, chaval? 10.30 con detergente, $1 el litro. Escucha, muchacho, no puedo perder más tiempo, ¿está claro? Resulta que tengo mucha prisa. ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué haces? ¡Te has vuelto loco! ¡Vega! ¡Vega! ¡Eh! ¡Hans! ¿Qué estás haciendo? ¡Eso es! ¡Te has vuelto loco! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Buen sonido, Bert. Matthew, creo que me voy a morir. Tómalo por el lado bueno, Bert. Si te mueres, nadie podrá decir que no estás vestido como Dios manda. Sí, claro, eso dejará en buen lugar al viejo. Olvídalo. Dime, ¿cuánto le podríamos cobrar? Te doy mi palabra de que no vigilaré más en una fiesta en un jardín. Ya puedes estar seguro. No tenías por qué quedarte fuera en el jardín toda la noche. No teníamos por qué haber ido. ¿Quién nos dio esa información? Se necesita una ambulancia en el 401 de West Hill Street. ¿Dónde estamos? En el 400 de Figueroa. Dios, qué mala pata. Repito, se necesita una ambulancia en el 401 de West Hill Street. ¿Qué hora tienes? Las 8:15. Eso significa que ya llevamos un turno de 26 pavos. Oh, no. Y esto ha sido un giro a la derecha. Anda, contesta, di que estamos en camino. Qué bien. Pero ¿qué he hecho yo para merecer un santo como compañero?
1 Ray 32. Nos dirigimos al 401 de West Hill Street. 1 Ray 32. Una ambulancia está en camino. Anda, dame el invento ese. Vamos, señores, apártense, atrás, por favor. Muchas gracias. Atrás, atrás, por favor. Atrás, gracias. Muy amables, muchas gracias. Hay que llevarse a este hombre inmediatamente. Vamos a ver. ¿Quién ha llamado? Yo, Vega, Frank Vega. Luis, teniente Luis. El sargento Frescura. ¿Qué tal? Es mi gasolinera, lo he visto todo. ¿Qué ha pasado? Una locura. Ese chico, Vance, VG Vance, trabaja para mí. Ya. Le juro que no lo sabía, pero está loco. ¡Fuera de aquí! ¿Os han hecho algo malo? ¿Eh? Os he preguntado si os han hecho algo los patos. No nos das miedo. No hay que tener miedo de mí. Tampoco hay por qué hacer daño a esos patos, a menos que os hayan hecho daño. ¿Ha sido así? ¿Cómo van a hacernos daño? ¿Crees que no pueden haceros nada? Qué chicos. Escuchadme. Os garantizo que podrían ser los bichos más feos con los que os hayáis enfrentado si se enfadan por algún motivo. Fijaos en esa hembra que hay allí. Si intentáis separarla de su nido o de la fila de patitos que lleva siempre consigo a todas partes, a lo mejor perdéis un dedo, eso os lo puedo asegurar. Yo los criaba. Son unas aves estupendas. Y... Buenos días, señores. Scott, ¿qué haces aquí? Estaba en Sunset y oí la llamada. Venía a ayudaros, pero veo que no llevo el traje adecuado. No te cansas de buscar oportunidades, Scott. Ya eres sargento. Y no está bien llegar a teniente sin pasar 3 días de gris. Es que me he enterado de que estuvisteis vigilando anoche. Y pensé que debíais estar hechos fosfatina. Eres muy bueno, ¿sabes? Qué pena que yo esté casado. No desesperes. Scott, ¿cuándo has venido? Hace 2 o 3 minutos. ¿Lo has visto? No. Estás hecho un desastre. Es el enemigo público número uno. Escucha, este es un tipo peligroso. Tú vuélvete al coche y mantén los ojos abiertos. Echaremos un vistazo. Muy bien, acuérdate. No vamos a hacer horas extras. Por favor, teniente. Señor. Ya te he oído, Bert. Bueno, no puedo haber ido muy lejos. Se ha dejado aquí el dinero. $73 y algo suelto. Ha dicho que le conocía de Bakersfield, señor Díaz.
Sí, mi hermano tiene una pequeña granja allí y Eugene trabajaba para él. Vino aquí y me dijo que mi hermano le había hablado de la habitación que teníamos. ¿Es de Bakersfield? No, de Texas, creo. Hay una carta aquí, enviada hace 3 días desde Odessa, Texas, respedida desde Bakersfield. ¿Es de su familia? No sé, solo está el sobre. Remite M.B. Fitch, Odessa, Texas. ¿Qué más puede decirnos de él, señor Díaz? ¿Tiene familia, amigos? No. No. Nunca vino nadie a verle. Y no me habló de su familia. De hecho, no es un muchacho muy hablador. Sabe usted, yo trabajaba de albañil antes de lesionarme la espalda y he levantado muchos muros. Pero ninguno como el que ese chico levantó a su alrededor. Es de pueblo, está claro. Vamos a ver, Waylon Jennings, Mer Hegar, Willie Nelson... Aquí hay alguien a quien no quería tanto. Wes Collins. Aquí tiene Tiempos difíciles, de Wes. Una de mis favoritas. Señor Díaz, ¿le vio enfadarse alguna vez? No. Ya le he dicho que apenas hablaba conmigo. Casi no me daba cuenta de que andaba por aquí. Bien, pues nada más. Muchas gracias, señor Díaz. Quédese con mi tarjeta. Si oye algo de él o le ve, haga el favor de llamarme, ¿de acuerdo? Claro. Se lo agradeceremos. Te afecta también, ¿eh? ¿Qué? Meterte en el cuarto de otro. Descubrir cosas que nunca le han dicho a nadie. Me siento como un sacerdote en el confesonario. Nunca he pensado en eso. Pues, ¿en qué piensas? Dime. Escucha, padre. No creo que nuestra religión sea la misma. ¿Te ha molestado que le dejara mi tarjeta a ese tío? Lo que Bert dijo de mi ambición... Espera, no soy Férscura. Estoy cansado. Si quieres, el caso es tuyo. Un momento. No lo quiero. No quiero ninguno. No de la manera que tú supones. Escucha, Scott. Hay que ir al hospital para ver qué hay entre ese chico y el hombre al que golpeó. ¿Vas tú? ¿No va a ver? Está muerto de sueño. Además, ha pillado un trancazo y, a decir verdad, no quiero pillarlo yo también. Vamos. Perdóneme, señor, ¿cuánto vale esto? 5 pavos. El mejor precio de la ciudad. Bueno, déjeme ver, aquí... tiene 4, tome usted y 79. ¿Eso le vale? Más o menos me vale. Pero mira solo por un ojo. Gracias. Adiós, hijo. Su billete. Bienvenido a Excursiones, Oliver. Gracias. ¿Sabes algo de ese tal Stanley Miles? Sí, acaba de morir. ¿Qué? Fractura de cráneo. Ha muerto media hora antes de pararse el corazón. Entonces, es cosa nuestra. Sí, es una verdadera lástima. Ahora tendréis que trabajar de verdad. No te pases. ¿Y qué me dices de los casos que ya no llevará? De la mujer y el hijo a los que no volverá a ver. Mira, si ha sido como tú dices, no había nada que hacer. Murió en cuanto le golpearon con la llave, ¿no? ¿Dónde está Bert? Vigilando la casa de un sospechoso. Conoces a Scott, ¿verdad? Brian Scott. Sí, ya caigo. Tú trajiste a aquella embarazada la semana pasada. Eso es. Ese hombre, Miles, has dicho que era abogado. Eso ponía en la ficha. Han rellenado las fichas. Oh.
¿Quién la acompaña? Una vecina. Está muy afectada para conducir. ¿Hablamos con ella? No. Será mejor esperar un poco. ¿Sabes por qué lo mataron? No lo sé. Por lo que sabemos, ha sido otro joven marginado que buscaba a alguien para hacérselas pagar. No todos pueden entrar en la facultad. Si miran a su izquierda, verán algunas de las fincas más lujosas de la ciudad. Es un país de hadas, ¿verdad? Un verdadero país de hadas. ¿Sabes? Mi marido no ha querido venir. Cree que es una tontería ir a ver lo que nunca podrá ser tuyo. Yo no creo que sea así, ¿y tú? Es como decir que leer La Cenicienta es una tontería. Oh, yo creo que soñar no le hace daño a nadie. No me pude callar, le dije, ¿qué sería de uno si no fuera capaz de soñar? Nos vamos acercando ahora a la casa del famoso cantante country, Wes Collins. El gran Wes, como le llaman sus millones de admiradores, vive aquí con su mujer y su hijo. Todos lo habrán visto en la televisión y habrán escuchado sus muchos éxitos. Como La búsqueda del oro en California, La mujer que pegaba duro. Este camino se hizo para andar y por las vías. Es tu mejor canción. Sí, claro. Es la canción que prefería todo el mundo ayer. Lo que necesito, cariño, es algo para mañana. ¿Te gusta? ¿Y a ti? No lo sé. Oye, ¿sabes la hora sí, que es? Sí, sí. Oh. Espías. Esa gente de los autobuses. Es como vivir dentro de una pecera, ¿eh? Pues, ¿por qué no vendemos esta casa y nos vamos al rancho? Tendremos que vender esta casa y también el rancho si no encuentro pronto un éxito importante. Pues bueno. No me importa. No me importa. Ya lo sé, cielo. Pero a mí sí. ¿Estás bien? Hijo. Si miran a su derecha, verán otra magnífica mansión. Una hermosa finca. La antigua casa de Harold Weiss. Oiga, quiero bajar. Quiero bajar. Tendrás que esperar hasta que volvamos a la agencia. Pare este trasto ahora mismo. Escucha, chico, no puedo hacer eso. Esto no es el autobús municipal. Vuelve a tu sitio y siéntate... ¡Vale, esto ahora mismo! ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo?
¡Lárguese con su cacharro! ¡Vamos! En el ordenador también consta que ha pasado 6 meses en la cárcel de Fort Worth por atraco. Salió el pasado marzo. No hay muchos detalles. Pero hay indicios de tendencias psicópatas. Antes tumbó a un muchacho en el colegio al suelo y dibujó sus siglas en su pecho con una navaja. ¿Le mandaron al reformatorio? Sí. Vaya vida que ha llevado hasta ahora. Huérfano, reformatorio. La verdad es que no me cae nada bien un chico que no aprecia la diferencia entre la cabeza de un hombre y un parabrisas. ¿No te cae bien? No se trata de que a mí me caiga bien, Scott. No me entiendes. Es comprensión. ¿Habéis encontrado al chaval? No. ¿Por qué habrá hecho una cosa así? No sé. A lo mejor le pidieron que cumpliera con su trabajo. ¿Y tú qué? ¿Encuentras tan mal como parece? No te lo había dicho. No se siente nada después de morir. Anda, vete a tu casa y tómate un par de whiskies a mi salud. ¿Y tú qué vas a hacer? Quedaré por aquí con Scott hasta que el viejo mande a alguien que nos releve. Claro. ¿Con quién está trabajando? Acaba de terminar el caso de los Griffith. Ha estado vigilándolos permanentemente. No ha tardado mucho en buscar más trabajo, ¿verdad? ¿Y a mí qué, Bert? ¿Qué más nos da? Ya estamos cansados, ¿no? Buscamos a un tipo de pueblo. Piensa igual que este. A lo mejor sabrá localizarle mejor. Vete, vete a casa. ¿Seguro? Vete ya. ¡Teniente! No quieres que te contagie, ¿verdad? Vete a respirar encima de Mary Ellen, ¿vale? Nos vemos mañana. Eres un amigo como hay pocos. Camisa de cuadros y vaqueros. Sí. ¡Bert! ¿Estás bien?
Sal de ahí, muchacho. Se acabó. Sal de ahí. Nadie va a hacerte daño. Sé buen chico. Vamos. Vamos. ¡Venga, vamos! ¡Venga, sáquenlo deprisa! Vamos, apártense de aquí. Vamos, señores, apártense, por favor. Quiero que peinen todo esto de nuevo. Una vez más, registren cada tienda, cada grieta, que no quede nada sin mirar. Usted, vaya por ahí. Vamos, adelante. Venga, manténgalos fuera de aquí. Deprisa, deprisa. ¿Cómo está Bert? Ya veremos. ¿Qué te has hecho en la pierna? Nada. Estás cojeando, Matthew. ¿Qué has encontrado? Está ya lejos de aquí. ¿Por qué estás tan seguro? Ay, ¿conoces Texas? ¿Y qué? Es tierra de liebres. Me figuro que ese tipo habrá ido mucho de caza. Por cómo corría, la ruta que escogió haciendo zigzag, cruzó delante de un coche para intentar perderme. Sin ninguna ruta fija. Corre como una liebre. Probablemente piense igual que ellas. Una vez que les asustas, no dejan de correr. Sin embargo, lo que le hizo a Bert no lo aprendió cazando liebres. No. No, también tiene otros instintos. ¿A dónde? A la zona oeste, a la esquina de Wilshire y Beverly. Pues es un viaje un poco largo. Será mejor que me enseñes la pasta, ¿eh? ¿Por qué? Mira, hijo, conduzco este cacharro hace mucho tiempo y he visto a más de un jovencito como tú que quiere ir a un sitio y luego no encuentra el dinero. Así que si lo llevas, sácalo. Y si no, sal de ahí antes de que baje la bandera. Vale. Maldito gamberro, ¿qué es lo que estás haciendo? Arranque y cállese. No seas tonto, alguien nos va a ver y llamará a la policía. Aquí no, escuche. A la gente de por aquí solo les interesan sus cosas. ¿Con qué vámonos de una vez? Ya veo. Se echa la culpa, ¿no? No sé. Pues yo sí. Su rodilla mala otra vez. Si no se la hubiera torcido, habría llegado antes. Y Bert seguiría vivo, eso es lo que él piensa. ¿Cuándo le falló la rodilla? En la universidad. En un partido de pretemporada que no tenía importancia. Gracias.
¿Cómo estás? Muy mal. ¿Por qué no te echas un rato? Matt, no puedo tener un hombre en la calle en tus condiciones. Lloyd, me voy a la calle y me da igual que te guste o no. Si no me obligas, me marcho. De acuerdo. Después de lo que le ha ocurrido a Bert, yo probablemente también saldré. Pero no quiero que vayas solo. Quédate con Scott. No conozco a Scott. ¿Qué diablos significa eso? Sé por qué lo dice. En la guantera tienes una máquina. Gracias. Oye, Scott, no quiero que creas que me caes gordo o algo así. Olvídalo. Naciste para ser un primi. No me importa, debería pasarle a todos. ¿Un primi? ¿Qué es un primi? Tienes dinero, eres un privilegiado. Y tienes ganado y petróleo. Se dice que eres el dueño de medio Texas. Tal vez es algo menos, pero mi familia no lo pasa mal. Lo malo es que mi parte está en fideicomiso. Pero sí puede llegar el día en que me convierta en un privilegiado. De todos modos, me he pasado un poco. Tenías derecho. Dime una cosa. ¿Qué? ¿Qué haces por aquí? He hecho aquí mis estudios. En UCLA tienen la mejor academia de policía del país. No iba por ahí. ¿Por qué un muchacho de pueblo como tú, que va a heredar mucha pasta, quiere ser policía? Religión distinta, pero el mismo Dios. Llamando a 1-Rey-19. 1-Rey-19. Sospechoso localizado. Vayan a la esquina de Wilshire y Beverly y hablen con la taxista. Bien, acelera. ¿Beverly y Wilshire? Es una liebre. Sí. ¿Por qué crees que habrá ido por allí? ¿Tienes idea de por qué habrá escogido esa zona? Tiene miedo. Y con razón. ¿Dónde ha ido? No lo sé.
¿A dónde? Hola. ¿Te puedo ayudar? Sí, la verdad es que sí. Este es el coche del señor Collins, Wes Collins. Sí. ¿Sabes? Me ha pedido que se lo deje aquí. Muy bien, apárcalo ahí. Ahí, en ese hueco. Hay un sitio. Y deja las llaves. Oh, pues no creo que deba hacer eso, ¿sabes? Él me ha pedido que le entregara las llaves en persona. Dime, ¿dónde puedo encontrarle? Pues mira, está en el estudio número 8. 8. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. But somehow I keep dreaming just to say yesterday's a loser and today is almost gone, but I'm moving to tomorrow, still looking for the sun. So when you see me coming, think I expect a hand till you seen a man died crying. You ain't never seen a lonely man. You never seen a lonely man. Eso es, lo has conseguido. Fantástico. Vale, 5 minutos. Vaya una sesión que nos hemos tirado hoy. ¿Te has fijado en eso? ¿Qué hay? ¿A quién buscas? ¿Es Wes Collins? La última vez que me lo preguntaron, sí que lo era. He escuchado sus discos toda mi vida. Pues gracias. No le he dicho que me gusten. Es cierto, no lo has dicho. No. Pero antes sí me gustaban. ¿Quiere dejarme pasar, joven? No sabe quién soy yo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Acaso debería saberlo? Léalo. Wes. Pero... Sí. Y todas esas canciones que haces... Toda esa porquería sobre sentirse solo. Los tiempos difíciles. ¿Pero qué te pasa, muchacho? He visto tu casa. ¿Lo sabías? Y todo lo que allí tienes. Tu nivel de vida. Por favor, guarda esa navaja. Tú nunca has soportado tiempos difíciles, ¿verdad? Y no sabes lo que es sentirse solo. Lo que sí sé muy bien es que he pasado por esto antes que tú, muchacho. No, yo sé que no tienes ni idea. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué demonios es esto? ¡Hazlo, que no escape! ¡Muchacho! ¡Tira esa navaja! ¡Vamos! ¡Que alguien llame a los guardas! ¡Llamad a los guardas! ¡Llamad a los guardas! ¡Deprisa! Thank you.
Wells, ¿estás bien? Sí. Llamaré a la policía. No, 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 no. Pero si te ha rajado. No nos hace falta esa publicidad. Olvídalo, olvídalo. Pero dime, ¿qué buscaba? ¿Qué es lo que quería? No lo sé. Muchas gracias. Estaremos en contacto. Scott. ¿Era el mismo? Sí. Y conduce el coche de Collins. ¿Qué sentido tiene todo esto? Un pobre chico se vuelve loco en la zona este y luego va por un famoso como Wes Collins. Tú nunca has sido un pobre chico. ¿Y tú? El único petróleo que he visto es el del depósito de mi coche. ¿Y por qué Collins? Es un superstar. Banks tiene celos. Llega hasta el odio. ¿Por qué? El poder. Collins lo tiene y él no. Sí, pero ¿por qué Collins sino otro? ¿Y por qué ha cogido su coche? No lo ves claro, ¿verdad? No, no del todo. Incluso si odias a alguien, a mí no me digas que vas por ahí buscando sangre. No. Pero yo mangué un par de rápidos de unos niños bien como tú solo para sentir el poder en mi propia carne. ¿Rápidos? Esto es un rápido. Te lleva a donde vayas, más deprisa. Supongo que tienes razón. Ahora me explico lo que le pasó a mi prima con el Maserati. No te preocupes por eso. Nunca robé nada que no pudiera escribir. Uno Ray 19 Central. A ver qué hay. Adelante, uno Ray 19. El sospechoso va en dirección oeste por el Boulevard de Hollywood. Conduce un Ford amarillo matrícula 298BZE. Creemos que se dirige a la residencia ubicada en 2206 Camino Norte del Cañón. Repito, pedimos unidades de apoyo que vayan a 2206 Camino Norte del Cañón. ¿Puedo preguntarte algo? Pregunta. ¿Por qué te dedicas a esto? Me gusta el horario. No, dime la verdad. Me cogió un policía en una ocasión y me hizo sentar la cabeza. Un buen poli. Era el padre de Belféscula. ¿Qué haces? Son Magnum. Tienes que bajar por Sunset. Gira a la derecha en cuanto lleguemos. Vamos, adelanta esos coches. ¡Espere! ¿Qué quiere, señor? Soy oficial de policía. Vengo a ver al señor Collins. ¿Tiene su identificación? Capitán Decker. Homicidios. ¿Hay algún problema? El señor Collins llamó y pidió que vigiláramos la casa las 24 horas. ¿Está dentro? Esta patrulla es privada y garantizamos a los clientes su intimidad. Pues yo quiero verle. Y quiero verle ahora. ¿Está claro? Sí. Dijo que podríamos encontrarle en su rancho. ¿Dónde está? En Malibu Canyon. Gracias. Padre ha dicho que tienes que quedarte en casa. Vamos a entrar, cariño. Mm.
298BZE. Acércate. Informa a la central. Acelera. Acércate más. Yo te tengo. Vamos, Matt, tú no trabajas así, ¿verdad? Uno Rey 19 a central. Adelante, Uno Rey 19. Sospechoso a la vista. Dirección al oeste por el Boulevard Sunset, a 45 millas por hora. Va hacia el Boulevard de Beverly Hills. Uno Rey 19, aquí Uno Rey 1. Vigílenle de cerca nada más. Tenemos un hombre protegiendo la casa. Collins no corre peligro. Ha llevado a su familia al rancho de Malibu. Voy hacia allí. Manténganme informado. Sí, jefe. No lo pierdas. ¡Wes! ¿Estás aquí? Calma, tranquila. Nos ha atado con el cable del teléfono. No he podido hacer nada hasta que ha llegado Jed. Y nos ha dicho que querías que fuéramos... ¿Tú estás bien? Sí. ¿Y Donnie? Se ha asustado mucho, pero no le ha hecho daño. Entremos en casa. Dios mío, estás herido. No es nada, no pasa nada. ¿Pero qué es lo que quería? Es un chico que por lo visto ha perdido la razón. Es lo único que sé. Jed ha dicho que no debía llamar a la policía, que no querías que la llamara. ¿Por no, qué? Claro, ¿por qué? No necesitamos a la policía y a los periodistas investigando por aquí en un momento como este y exagerándolo todo. Sí, pero podría volver. ¿Qué pasa si vuelvo? Un guarda está vigilando la casa y tú estás a salvo, así que entra en casa. Gracias, Jed. ¿Quieres que haga algo? No, pero vigila el camino. A 4, Rey 19. Estamos a una distancia de 100 metros. Esperamos, cambio. Pégate a él. Vamos. Uno Rey, bloquéalo. Síguele, vamos. No pares, vamos. ¡Llama a la central! Por favor, Matt, ¿cómo...? ¡Coge la radio! ¡Haz lo que te digo! ¡Espera un momento! ¡Espera! Yo entiendo lo que sientes por lo de ver, pero no voy a pasar por alto lo que estás haciendo. Y no voy a soportarlo más. ¿Quieres dejarme en paz? Si quieres paz la tendrás, y si quieres otro compañero, también. Solo quiero a ese tipo que mató a Ver. Uno Ray 19 a central. Thank you.
¿De quién son las Magnum? Mías. ¿Ha aparecido este tipo? No, señor. Esperamos refuerzos para peinar la zona. Ya me habéis oído. Collins está en Malibu. Sí. ¿En qué dirección? 12910 Malibu Canyon. Muy bien. Y Matt, si vuelve a haber fuego, no te voy a suspender. Te voy a echar. Estaré en la central. Qué estupidez. Sí, pero ahora lo sabes. ¿Qué? ¿Por qué estoy aquí? Si yo fuera un niño privi y además listo, ¿por qué iba a dejar el aire puro y venir aquí, a la ciudad, a hacer de mi vida lo mismo que un delincuente juvenil ya crecido? ¿Conduces tú? Como quieras. Escúchenme. Esto no es el gran misterio que a ustedes les gustaría que fuese. Yo sé cómo funciona la ley. Dios mío, yo también he pasado parte de mi vida entre rejas. Y lo que les digo es que no quiero que manden a un pobre chico a la cárcel solo porque ha perdido un poco el control de sus emociones. ¿Conoce al chico? No. Pero sí sé esto. Cuando se le pase la absurda reacción que ha tenido, va a lamentar mucho todo lo que ha hecho. Y a lo mejor me escribe diciendo que aún soy su cantante favorito. Ya les dije en el estudio que no tenían que molestarse en informarles. Pues en el estudio nos dijeron que intentó matarle. No, hombre, ¿qué va? No tiene importancia, ya se lo he dicho. Sí tiene importancia porque ha causado la muerte de dos hombres. Y uno de ellos era policía. No sabía nada de eso. Entonces, ¿qué es lo que sabe, señor Collins? Creo que ya se lo he dicho, muchacho. ¿Siempre tiene la artillería aquí en el porche? Hemos visto un puma hoy por aquí y mi tío ha pensado que podría cazarlo. Le repito que dos hombres han sido asesinados. Si se usa ese rifle contra algo que no sea un gato, puede que sea su piel la que peligre. Brian. Diga, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué fue a buscarle ese chico? Scott. Señor Collins, si no quiere hablar, nos retiraremos. Pero si cambia de idea o necesita ayuda, no tiene más que llamarnos. No nos hará falta. Ese hombre miente. Por supuesto. ¿Has visto el coche? Correra. ¿Qué vamos a hacer ahora? Enterarnos de por qué estuvo en la cárcel. ¿Le daría una paliza a un tío en una pelea en un bar? ¿Has visto sus antecedentes? No, pero él no lo oculta. Algo sí oculta. Vosotros rastread toda la zona norte. Y vosotros dispersaos por la zona sur. Y... lo que me faltaba. Tengo que hacerle unas preguntas. Sargento Scott, espere un momento, por favor. Me he hecho daño. Me gustaría hacerle algunas preguntas si no le importa. No tengo nada que decir. ¿Puede usted hacer algún comentario sobre lo que acaba de oír? ¿Quiere añadir algo para el público? No, no, ahora no. Ni una palabra. Está en Malibu. Wes Collins tiene un rancho aquí. ¿Le persigue todavía ese hombre? ¿Está escondido por aquí? ¿Está usted grabando?
Nosotros siempre estamos grabando. Usted hace su trabajo y nosotros hacemos el nuestro. No emita esto en la radio. Es Sargento Scott. ¿Está intentando proteger a Wes Collins? ¿Hay alguien que quiere matar? ¿Quiere ayudarle? Sargento Scott, sabe tan bien como yo que si no lo emito, será otro el que lo haga. Sí, pero no es correcto. No, pero es una noticia. Y a mí me pagan por darlas. Son increíbles. ¿Hay algo? Hay algo sobre el señor Wes Collins. Pasó un tiempo en la cárcel. Estuvo 2 años, pero no fue exactamente por lo que le dice al público. ¿Por qué fue? No sucedió en ningún bar y no le pegó la paliza a ningún camionero borracho. Se la pegó a un niño de solo 6 meses. Ya funciona. Gracias. ¿Cuándo vamos a montar a caballo? Hoy no iremos, hijo mío. ¿Por qué no? Porque tu padre lo dice. Deja de molestarle, ¿entiendes? Calma, calma. Quizá mañana, Donnie. Wes Collins, el famoso cantante de música country. El ataque aparentemente no fue provocado, pero Collins no quiere hacer ningún comentario. El cantante ha sacado a su familia de la ciudad y los ha llevado al rancho de su propiedad en Malibu Canyon. Mientras tanto, la policía sigue la búsqueda del sospechoso aquí en la ciudad. Seguiremos informando. ¿Vas a salir? Un ratito, hijo mío. Quiero acompañarte. Luego, mi vida, ¿eh? ¿Por qué no puedo ir contigo? Donnie, siéntate aquí y acábate este trozo de pastel, ¿vale? Vale. Nada a la vista. Dame un cigarrillo allí. Wes, no necesito ir más de lo que me has dicho. Tú lo sabes. Pero un hombre tiene que contar lo que tiene en la mente a alguien. Y me parece que no quieres contárselo a Carol. Wes, mira, oye, ¿por qué no...? ¿Supones que puedes ser el hijo de Collins? Condenaron a Collins hace 21 años en Texas por maltratar a un niño. Y Banks tiene 21 años. La carta que recibió hace 3 días llevaba el remite de M.B. Fitch, Mary Beck Banks, que denunció a Collins y le mandó a la cárcel. A él le caen 2 años, ella se casa con Fitch y al niño le mandan a un orfanato. ¿Crees que hay algo en esa carta sobre Collins? Esa mujer estaba muriéndose, jefe. Querría poner las cosas en su sitio y ha desequilibrado al chico. Ese chico estaba como una cabra hace mucho. El muchacho ha sido llevado de una institución a otra. Nunca tenía nada ni a nadie. Ni identidad. Me acuerdo cuando murieron mis padres. Este muchacho tiene que sentir las mismas dudas, el miedo que sentía yo. Y yo lo tenía todo, todo. Hasta estaba en casa de mis tíos. No es simpatía, es comprensión. ¿Qué opinas, Lois? No lo sé. Yo sí. Cualquier niño tratado así se convierte en un delincuente. Y que es capaz de matar a los 10 años. Sí. He leído la carta. Me la entregó él en el estudio. Se trataba de usted, ¿no? Ella le dijo a ese muchacho que yo era su padre. No quería que todo esto saliese precisamente ahora. Nos van las cosas muy bien. He trabajado mucho por lo que tengo y no quiero perderlo. Lo he ganado para mi familia y para mi hijo. ¿Y Eugene no es su hijo? No hay pruebas. Me llevaron a los tribunales, pero no lo probaron. Yo no lo creí en ningún momento. Y los tribunales tampoco. Le dio una paliza, ¿no? De eso sí que me arrepiento. Estuvo muy mal.
Solo le pegué una vez, pero estuvo muy mal. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué por qué lo hice? Sentado en aquella litera de la cárcel y mirando por las rejas, me lo pregunté mil veces. ¿Y sabe qué? Nunca he podido encontrar la respuesta. Estaba bebido, indignado, indignado con Mary Beth, conmigo mismo, indignado con todo ese sucio mundo. Y allí estaba el crío llorando, chillando, y yo solo quería que se callara. No, 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 quería que desapareciera, perderlo de vista, quería no tener la obligación de cuidarle de todas formas. Y por eso le pegué. Yo no quería pegarle tan fuerte. Por poco mato a ese crío. Oh, Dios mío, ¿por qué le habrá escrito esa carta a esa mujer? Ella no le conocía. No sabía cómo le iba a afectar. Él culpa a Wes por todo lo que ha pasado. Sí. ¿Por qué? Pensará que no ha tenido el hogar que hubiera podido tener. ¿Quiere decir que ese chico nunca ha tenido un hogar? ¿Nunca ha tenido una familia? Por lo poco que sabemos de él, el último sitio donde pasó algún tiempo, 4 años, sí fue con una familia. Sin embargo, su única cualidad para ser padres antes de recibir a Eugene y el dinero para cuidarle fue la de haber criado cerdos de primera clase. Le enseñaron algunas cosas. Por ejemplo, a cazar. Y cree que va a venir a cazarme a mí, ¿no? Únicamente usted ha podido verle cara a cara. ¿Qué cree usted? ¿Qué va a venir? Vayan hasta el rancho de los Collins y peinen esas colinas. Si ven algo, quiero saberlo. Han encontrado el coche de Banks. ¿Dónde? A 1 milla al sur, en la carretera de la costa. El helicóptero va al rancho de los Collins. Corten la carretera que va a ese rancho. Sargento Scott, ¿está el sospechoso aún en la zona? Sí, señor Ringwald. Ahora sabemos que al menos una persona ha escuchado el boletín que usted tenía que emitir. Ha entrado en la zona. ¿Dónde? Aquí. Dejó el coche 1 kilómetro al sur. Luego entró en un bar y le dijo al dueño que iba a subir a ver a Collins, que se había perdido. ¿Le indicó el camino? El tío le hizo un mapa. Qué bien. Intenta subir hasta la huerta. Sí, eso podría ser. ¿Cuánto lleva en la zona? Una media hora. Quiero que os quedéis aquí vigilando la casa. Yo voy a volver al centro de control y subiré por la carretera. Voy a decírselo a Collins. De acuerdo. No sé. Dado que es un cazador, entrará con el viento en contra y las sombras por detrás. Y tampoco utilizará el camino. Muy bien. ¿Cuánto tardará en llegar desde donde dejó el coche? ¿20 minutos? No mucho más. ¡Oídme! ¡Collins se ha ido! Pues Collins también es de pueblo. Y si quiere dar con él, estará pensando en él mismo. Uno rey, uno al aire. Uno rey, uno al aire. Tres, tres.
relleno a todas las unidades. Corten todos los accesos, repito, todos los accesos. Todo. No. Usted no sabe nada. Sé que necesitas ayuda, muchacho. Y yo voy a ayudarte. No. No quiero nada de usted, ¿me oye? Solo quiero verle muerto. ¡Tíralo! Ya está. Tengan cuidado. No le hagan daño al muchacho. ¡Vete a la mierda! ¿Me oyes? ¡Vete a la mierda! Creí que había dicho que no era suyo. Y no lo es. Pero hubiera podido serlo. Bueno, vamos, chaval. Vámonos. Llévenselo. Tiene derecho a permanecer callado, pero cualquier cosa que diga puede... ¿Y tu rodilla? Más vale que te la miren. De acuerdo, yo ficharé. ¿Sargento Scott? Mañana me lo dejarán llevar a casa. Le tenían aquí para asegurarse de que estaba bien. Perdona, yo... ¿Mi bebé? Me trajo usted al hospital la semana pasada. Es el que no pudo esperar a que subiéramos las escaleras. Ah, sí, sí, ya caigo. Pues verá... Estamos los dos solos y... Si no le importa, me gustaría que se llamara como usted. ¿Como yo? Por favor. ¿Sabes ya cómo me llamo? Eso me da lo mismo. Lo importante es lo que hizo por nosotros. Escúchame bien. Cuida mucho a ese niño, ¿de acuerdo? De acuerdo. Y llámale Bert. ¿Bert? Sí. ¿Te gusta? ¿Bert? Sí. Sí, me gusta. Gracias. Gracias a ti. Es así de sencillo. Con cada niño que nace... prosigue el renacimiento de la civilización. Algunos hombres, aunque no entiendan el papel que representan, seguirán sirviendo para que otros produzcan los bienes materiales que necesitan o busquen el entendimiento de la vida a través de la filosofía o las ciencias, o embellecerla con la literatura, el arte y la música. Aunque algunos quedarán condenados para siempre a causa de la música que no se llegó a tocar.